Buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a este ciclo de formación virtual. En Acuémula Táchira nos sentimos agradecidos con la receptividad en nuestra capacitación en investigación biomédica. Hoy, en este séptimo día de formación virtual, le damos la bienvenida desde España a la doctora Susana Navarro, quien hoy por hoy ha dedicado su carrera al desarrollo de la biomedicina de manera ejemplar. Desde el 2003, la doctora Navarro, tras su unión a la División de Terapias Innovadoras del Sistema Hematopoyético, ha estado trabajando en el desarrollo y la mejora de la terapia génica como tratamiento para la anemia de Fanconi, así como en el estudio de esta enfermedad. Inicialmente, en modelos animales, realizando la caracterización del fenotipo hematológico de ratones BRCA2, y posteriormente, en el humano, en el desarrollo de un protocolo específico de terapia génica para la anemia de Fanconi. Para ello, ha profundizado el estudio de muestras de médula ósea de pacientes de Fanconi y el desarrollo de protocolos de transducción. Además, ha participado en la generación de vectores lentivirales que portan el gen FANCA y en particular en estudios de eficacia y seguridad de los vectores generados, con permanencia en el Laboratorio de Hematología de la Facultad de Medicina de Hannover, dirigida por el Dr. Christopher Baum en 2007. Ha participado en el desarrollo de un medicamento huérfano aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos, la Administración de Alimentos y Medicamentos de la FDA y la Comisión Europea llamado vector lentiviral que porta el gen de la anemia de Fanconi para el tratamiento de la anemia de Fanconi tipo A. Simultáneamente, estoy trabajando en la implementación de un sistema que cumple con los estándares para la correcta fabricación de medicamentos para uso humano y terapias avanzadas reconocidas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, siendo supervisora del Departamento de Producción Clinic STEM del CIEMAT. Todo esto le ha permitido participar como investigador asociado en el ensayo clínico para el tratamiento de pacientes con anemia de Fanconi. A través de células corregidas con este vector lentiviral terapéutico que lleva el gen de la anemia de Fanconi, y en la fase 2 de este estudio que se realiza bajo el patrocinador de la empresa Rocket Pharmaceuticals. Del mismo modo, también ha trabajado durante años en colaboración con el Dr. José Carlos Segovia en los vectores gamma retrovirales y lentivirales desarrollados que expresan la enzima piruvato quinasa humana eritroide y demostrando que un vector lentiviral que lleva la versión de clon optimizada de RPK puede compensar el fenotipo de un modelo de ratón que realiza estudios preclínicos para el uso de este vector. Asimismo, también ha colaborado en la generación y designación de un vector lentiviral para el tratamiento de la deficiencia de piruvato quinasa como un medicamento huérfano por la Agencia Europea de Medicamentos y la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos. Esto le ha permitido participar actualmente como investigadora en el primer ensayo clínico de la fase 1 para el tratamiento de esta enfermedad. Un ensayo clínico de fase 1 para evaluar la seguridad de infusión de células autólogas CD34 más transducidas con un vector lentiviral que transporta el codón gen optimizado a piruvato quinasa en glóbulos rojos, en sujetos adultos y pediátricos con deficiencia de piruvato quinasa. Por otro lado, con la intención de investigar nuevas fuentes de células hematopoyéticas, ha trabajado en la generación de células madre pluripotenciales inducidas y en la diferenciación de estas en progenitores hematopoyéticos, así como en el desarrollo de nuevas estrategias de terapia génica que trabajan en el campo de edición de genes para células de Fanconi. Actualmente, debido a su experiencia en enfermedades relacionadas con la eritropoyesis y la insuficiencia medular, se encuentra coordinando un proyecto de investigación en terapia génica para la anemia de Black Fan Diamond con el fin de poder en un futuro cercano desarrollar un ensayo clínico para el tratamiento de esta enfermedad. Gracias a todos los participantes, al igual que a los ponentes que han aportado con disposición, esmero y tiempo un trozo de sus conocimientos para enriquecer, fortalecer los valores y las enseñanzas e investigación biomédica a jóvenes estudiantes del área de la salud que esperan algún día alcanzar grandes logros y metas. Asimismo, reiteramos nuestro agradecimiento al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas CIEMAT en España y a la Fundación Singularidad en Venezuela, por creer en nuestra labor como asociación científica y como estudiantes de medicina. Sin más que destacar, le damos la bienvenida a la doctora Susana Navarro. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mari Carmen, por tu presentación tan detallada. Y gracias también al doctor Néstor Meza por haberme invitado a este ciclo de formación
en el que yo creo que habéis tenido pues, bueno, unos ponentes de muchísima calidad y donde se han contado pues, las últimas o los últimos avances de todo lo que es la terapia avanzada que estamos haciendo en nuestro laboratorio y en otros laboratorios. Voy ahora a compartir pantalla para dar paso a mi presentación. Y daros un poco a conocer bueno, pues lo que el doctor Néstor Meza me encargó que os contara, que es un poco cómo hacer la traslación desde el laboratorio hasta poder realizar un ensayo clínico. Como ya me toca un poco al final del ciclo, pues habrá muchas cosas de las que ya os han hablado, tanto a nivel de conceptos en la introducción como a nivel un poco de las enfermedades de las que voy a hablar, que son pues en parte la anemia de Fanconi, de la que ya os ha hablado el doctor Juan Bueren y ayer Paula Río. Pero yo voy a intentar un poco, para no repetirme tanto, aunque habrá cosas que por supuesto van a ser las mismas, dar un enfoque diferente, no intentando tanto hablar de lo que hemos hecho, sino de cuáles serían los pasos necesarios para poder desarrollar un nuevo ensayo clínico o un nuevo protocolo clínico cuando queremos hacer un nuevo desarrollo. Y para ello, pues inevitablemente voy a hablar desde el punto de vista desde el que estoy trabajando, que es el de las enfermedades raras, que como sabéis pues, es un porcentaje muy bajo respecto a otras enfermedades, ya que tiene una frecuencia de 1 por 2.000 individuos, pero que no deja de ser un campo importante, puesto que estas enfermedades son enfermedades realmente muy serias, que afectan a un número de personas grandes en el mundo y bueno, que tienen una clara limitación, ya que son enfermedades en las que las grandes farmas no están interesadas y sin embargo tienen una preocupación social, ya que son enfermedades que suelen ser graves, tienden a cronificarse. Su diagnóstico es difícil, puesto que son raras y poco conocidas a veces por los clínicos. Y eso hace que tenga pues, tratamientos muy limitados, que tengan tratamientos muy limitados y que conlleven una mala calidad de vida para el paciente. Y dentro de las enfermedades os voy a hablar del sistema hematopoyético, que es las enfermedades que yo trabajo, que son aquellas que afectan a la sangre de los individuos. Y aunque sea repetirme mucho en relación a lo que estos días os han hablado, pues simplemente comentaros un poco la naturaleza de el sistema hematopoyético, que es un sistema altamente jerarquizado, en el cual a partir de una única célula, que es la célula madre hematopoyética, se van a generar el resto de células hijas y se van a dar lugar a todos los linajes de la sangre. Nosotros en nuestro laboratorio trabajamos en enfermedades raras que afectan a este sistema, desarrollando terapias avanzadas para enfermedades que afectan a la sangre, tanto a nivel de terapia celular como a nivel de terapia génica. Yo me voy a centrar en terapia génica, en la que también os han hablado ya mucho, pero simplemente por definirla, que es la introducción de un material genético en una célula, o bien para trazar esa célula, o bien con un fin terapéutico. Y dentro de la terapia génica, pues puede haber varias tipologías, la terapia génica in vivo, cuando se hace directamente en el individuo, o la terapia génica ex vivo, que es de la que yo os voy a hablar y también os han hablado en parte estos días, que está basada en la colecta de células madre hematopoyéticas, la corrección de esas células y la posterior infusión de esas células en los pacientes, pudiendo estar previamente acondicionados o sin acondicionar, dependiendo de la naturaleza de la enfermedad de la que estemos hablando. También, dentro de la terapia génica, yo os voy a hablar de terapia génica convencional. Ayer os hablaron de edición génica o de gene editing, como nos referimos más normalmente. Yo voy a daros un poco cuáles serían los pasos en el contexto de la terapia génica convencional, que es en la que he trabajado mayoritariamente,
aunque bueno, esto sería extrapolable también a trabajar en gene editing. Hay adeptos de una y de otra, yo creo que cada una tiene sus ventajas. La terapia génica convencional pues es una terapia que está ya más estandarizada, hay múltiples ensayos clínicos en el pipeline clínico y bueno, pues se conoce más sobre este tipo de tratamiento, pero tiene el inconveniente de que la integración no es controlada. Sin embargo, el gene editing del cual os hablaron ayer, pues es una terapia en este sentido quizás más avanzada, ya que vamos a controlar dónde se produce la integración del material genético que queremos integrar, pero es algo que bueno, pues todavía no está tan evolucionado a nivel clínico y del que todavía pues nos quedan aprender dónde van a ocurrir las integraciones o cuál va a ser el efecto de los off-targets. Como os decía entonces, yo me voy a centrar fundamentalmente en la terapia génica convencional basada en la utilización de vectores y en concreto vectores integrativos de la familia Retroviridae y fundamentalmente los lentivirus, que son los que sabemos que para trabajar en el sistema hematopoyético pues pueden tener un efecto duradero a largo plazo. Ya que si nosotros transducimos la célula madre hematopoyética y ese material genético se integra en la célula madre hematopoyética, esa integración se mantendrá a lo largo de la progenie de la célula y de esta manera podremos ver los efectos en cualquiera de los linajes que se vean afectados. Basándonos en esto, pues bueno, ya existen, como os decía, muchísimos protocolos clínicos que están trabajando con la terapia génica con vectores lentivirales de una manera segura. Esto empezó en los años 90, fundamentalmente en enfermedades como son las inmunodeficiencias, pero a día de hoy se está trabajando en protocolos muy seguros y no solo se han tratado enfermedades como las inmunodeficiencias, como por ejemplo la deficiencia de adenosindiaminasa o la deficiencia de SCID o la granulomatosis crónica o el síndrome de Wiskott-Aldrich, sino que ya se están tratando también otras enfermedades hematopoyéticas como por ejemplo la beta-talasemia, la anemia falciforme o incluso enfermedades que no tienen un efecto hematopoyético pero que se corrigen mediante un trasplante de células madre, como son la adenometaleucodistrofia, por ejemplo. En nuestro caso, en nuestro laboratorio, y bueno, como habéis visto un poco en la introducción de mi currículum, en nuestro laboratorio hemos trabajado en el desarrollo de la terapia génica para anemia de Fanconi y para la deficiencia de piruvato quinasa. En el caso de la anemia de Fanconi, como os contaría el doctor Juan Bueren hace unos días, pues ya hemos llevado a cabo un primer ensayo clínico en fase 1, donde se ha medido la seguridad y que se ha administrado a 9 pacientes. Y está ahora abierto un segundo protocolo, que es un fase 2, que está abierto a nivel global, que se está llevando a cabo tanto en Europa como en Estados Unidos, y donde, bueno, pues está pautado que en principio podamos tratar 5 pacientes en nuestras instalaciones. En el caso de la piruvato quinasa, también hicimos el desarrollo de toda esta enfermedad, en la cual pues, participó también en sus inicios el doctor Néstor Meza, y actualmente se ha abierto un ensayo clínico que también es global entre Europa y Estados Unidos y la semana pasada se ha tratado el primer paciente adulto con deficiencia en piruvato quinasa. Entonces, bueno, basándome un poco en la experiencia de estas dos enfermedades que son las que yo he trabajado pues, a lo largo de todo mi tiempo en el CIEMAT, os voy a hablar como decía, de todo el desarrollo que es necesario hacer para llevar a cabo un protocolo clínico de terapia génica, pasando por el primer desarrollo o el primer diseño de los vectores hasta todos los pasos
regulatorios que hay que dar hasta llegar a poder desarrollar un ensayo clínico para finalmente bueno, pues ir a un registro y convertir eso en un medicamento. Para ello, bueno, pues voy a seguir un poco este esquema que me debéis repetir continuamente yendo en las distintas fases que vamos a ir viendo, empezando ahora por lo que es el diseño de un vector terapéutico y os lo voy a hacer en el contexto de la enfermedad en la que estoy trabajando ahora, que quizás es una enfermedad que está más atrás en el desarrollo de la terapia génica que las otras dos enfermedades que he estado hablando, pero un poco pues para que veáis lo que llevamos hecho y lo que nos queda por hacer con el fin de llegar a, bueno, a tratar pacientes en un ensayo clínico. Y para ello pues voy a empezar introduciéndoos la enfermedad, aunque bueno, como estudiantes de medicina seguramente muchos de vosotros tendréis ya bastante claro de qué se trata, pero al ser una enfermedad rara, pues voy a introducirla un poquito. La anemia de Black Fan Diamond es una ribosomopatía que no deja de ser un fallo de médula ósea y es por esto que bueno, pues yo empecé a trabajar en esta enfermedad, dada mi experiencia en la anemia de Fanconi, y no deja de ser una enfermedad rara. Se considera una ribosomopatía porque está generada por mutaciones heterocigotas que pueden ser bien adquiridas o heredadas mediante herencia dominante y que generan una proinsuficiencia en general de los genes ribosomales, aunque recientemente se han descrito algunos otros genes como factores de transcripción eritroide que pueden causar esta enfermedad. Pero como os decía, los más comúnmente afectados son las proteínas ribosomales y en concreto el gen RPS19 que representa un 25% de los pacientes en los que hay la mutación. La manifestación clínica más característica de esta enfermedad es la aplasia de células rojas o anemia, aunque a veces se pueden ver afectados otros linajes y pudiendo llegarse a producir el fallo de médula ósea. Y en algunos pacientes incluso llega a ocurrir pues, siendo síndrome mielodisplásico, leucemia mieloide aguda. En común con otros fallos de médula ósea, pues en los pacientes también a veces aparecen malformaciones congénitas y es una enfermedad donde existe una alta incidencia de cáncer. Los tratamientos son fundamentalmente tratamientos de soporte, como es el caso de bueno, pues, transfusiones o tratamientos con glucocorticoides, que funcionan en un 40% de los casos únicamente y por eso pues muchos de los pacientes terminan necesitando un trasplante de células madre hematopoyéticas, pero el éxito de este tratamiento pues está muy limitado a aquellos pacientes que tienen un donante relacionado, lo cual es difícil. Es por esta razón que nosotros entonces pensamos que basándonos también en nuestra experiencia, esta enfermedad podría ser una candidata ideal para desarrollar de manera rápida, basándonos en el conocimiento ya que teníamos, de tratarlas mediante un protocolo de terapia génica. Ya existían algunas premisas o algunos avances respecto a esta enfermedad, existían algunos vectores desarrollados que se había visto que eran capaces de revertir el fenotipo característico de esta enfermedad, sin embargo no eran aptos para su uso en clínica y por otro lado había muchas características de la enfermedad que se desconocían, como por ejemplo hasta qué punto el fallo de médula ósea en los pacientes podía limitar la colecta de células madre hematopoyéticas o si estas células podían tener ventaja selectiva o no, por ejemplo, para tener que necesitar un acondicionamiento o no a la hora de infundir los pacientes. Entonces, antes de lanzarnos a la terapia génica o a lo que es el desarrollo de un vector clínico, pues decidimos primero comprobar que en esta enfermedad podía darse una colecta de células y para ello estudiarla más en profundidad y caracterizar un poco lo que era el compartimento STEM de las células, si eso, de los pacientes. Si eso era así, ya dar el segundo paso
ir luego al tercer paso del que luego hablaremos. Entonces, para empezar un poco estudiando la enfermedad, lo que hicimos fue caracterizar el contenido de CD34 en los pacientes con DBA y compararlo con individuos sanos de la misma edad y con una población que nosotros conocíamos muy bien, que era la de anemia de Fanconi. En estos individuos, pues vimos que el contenido de células CD34, tanto a nivel de células mililitro como en porcentaje, no estaba para nada afectado, ni tampoco la celularidad, como podéis comprobar aquí en comparación con los donantes sanos, a diferencia de lo que ocurría en la población de Fanconi. Por lo tanto, pues no parecía que el contenido de CD34 estuviera afectado. Pero CD34, que es un marcador característico de la célula madre hematopoyética, es un marcador muy general, que no solo contiene la célula más STEM o la célula madre hematopoyética, sino que también contiene muchos progenitores inmaduros, pero que ya están comprometidos hacia ciertos linajes. La parte más inmadura quizás sería la CD34, CD38, perdón, que me doy un poquito de agua, esta población tampoco estaba afectada, así como tampoco estaban afectados el resto de progenitores inmaduros, como podéis comprobar en estas poblaciones en relación a los individuos sanos. Es decir, a nivel de cantidades, parecía que en esta enfermedad el compartimento STEM estaba bastante preservado. Pero no solo hemos analizado el contenido de estas células, sino también su funcionalidad. Entonces, a partir de cultivos clonogénicos, que nos permiten analizar la funcionalidad de la célula madre hematopoyética, cuantificando progenitores mieloides y eritroides, hemos podido analizar y ver que, por ejemplo, en DBA se encuentra reducido el contenido de colonias rojas o eritroides en relación a los individuos sanos, aunque no de manera tan severa como en los individuos de Fanconi, mientras que a nivel de los progenitores mieloides no existe esta reducción. Pero si hay un ensayo que realmente nos pone de manifiesto cómo está la funcionalidad de la célula CD34, es el trasplante o el ensayo de repoblación competitiva de células madre hematopoyéticas, que consiste en trasplantar estas células en un modelo in vivo. En este caso, lo que hicimos fue trasplantar células CD34 de pacientes con DBA en un modelo inmunodeficiente del cual ya os habrán hablado a lo largo de estas charlas, que mediante un acondicionamiento subletal pues permite el seno-injerto. Nosotros a continuación podemos evaluar a lo largo del tiempo el injerto de las células madre hematopoyéticas humanas siguiendo el marcador CD45 y por lo que veis en nuestros resultados pues no parecían estar afectados en los pacientes con DBA en relación a los individuos sanos. Tampoco parecía estar afectada la diferenciación a diferentes linajes. Una vez, por lo tanto, que habíamos estudiado estas premisas para ver que era factible desarrollar un protocolo de terapia génica, decidimos ir, por lo tanto, al siguiente paso, que es el desarrollo de un vector terapéutico que fuera aplicable en clínica. Como os decía, había antes vectores desarrollados que podían revertir el fenotipo característico de las células de DBA, pero estos vectores no eran aplicables a su uso en clínica porque bien se trataba de vectores retrovirales, donde los promotores eran muy fuertes, o de vectores que no eran seguros al portar otras proteínas en su esqueleto que podían ser inseguras. Por esta razón, nosotros generamos dos vectores que sí eran aptos para el uso clínico, portadores del gen RPS19, que como os he dicho es el gen más comúnmente afectado, en una versión con una optimizada bajo el control de dos promotores distintos.
el promotor de la fosfoglicerato quinasa, que es el que hemos utilizado en la anemia de Fanconi y en la deficiencia de piruvato quinasa, y el promotor del factor de elongación alfa corto. Como os decía, estos dos promotores sí han sido utilizados en clínica y tienen la ventaja de que van a dirigir una expresión suave del transgen, representando una mayor seguridad en relación a la transactivación de genes colindantes. Una vez que habíamos desarrollado estos vectores, decidimos probarlos en un modelo de células BBA. Para ello generamos un modelo de células BBA generando vectores interferentes que producían la reducción de la expresión endógena, y cuando transducíamos esas células con el RPS19 endógeno disminuido, veíamos que se producía, con los vectores terapéuticos, se producía una expresión. Es decir, los vectores eran funcionales a la hora de producir la expresión del transgen. Pero no solo eran funcionales a la hora de producir la expresión del transgen, sino también a la hora de revertir la funcionalidad de la proteína RPS19. RPS19 se encuentra involucrada en el proceso en el procesamiento del RNA ribosomal para formar la subunidad pequeña del ribosoma, de manera que a partir de un RNA ribosomal grande e inmaduro, RPS19 actúa procesando ese RNA, produciendo intermediarios más sencillos hasta producir un RNA de 18 esbelteras. Cuando nosotros bloqueamos RPS19 con el interferente, este RNA de 18 esbelteras no se libera y se produce una acumulación de los otros intermediarios, como podéis ver aquí en el Northern Blot, donde el intermediario de 21 Schwerber se encuentra acumulado, mientras que cuando nosotros corregimos o bien con el vector PGK o bien con el vector EF, esta acumulación se revierte, como se puede ver aquí en esta cuantificación del RNA ribosomal, donde esa acumulación es revertida por los dos vectores. Es decir, una vez que nosotros veíamos que los vectores eran funcionales, podíamos pasar al segundo paso del esquema, que es, bueno, pues la validación de estos vectores y el análisis preclínico o el desarrollo de los estudios preclínicos necesarios para demostrar la eficacia de ese vector. Para ello, lo que hicimos fue recoger células de pacientes con DBA, células CD34, de la médula de pacientes, lo cual es algo que es bastante difícil de conseguir porque, bueno, pues así como, por ejemplo, en la anemia de Fanconi, uno de los requisitos del seguimiento de pacientes es hacer el análisis de médula ósea, en el caso de estos pacientes, la médula solo se obtiene en el momento del diagnóstico. Entonces, estos estudios pues, son costosos de hacer. Una vez que teníamos las células CD34, las infectamos bien con los vectores terapéuticos o con un vector control portador de la proteína marcadora EGFP, y llevamos a cabo una serie de análisis. En primer lugar, el análisis de la transducción, veíamos que, bueno, con nuestros vectores terapéuticos éramos capaces de transducir de manera muy eficiente los progenitores hematopoyéticos de pacientes, alcanzando un 86% de transducción y un nivel de copias también cercana a 2, que nos asegura alcanzar una dosis terapéutica. Además, cuando analizamos el contenido de progenitores hematopoyéticos, si recordáis el ensayo funcional que nos permite ver cómo está la célula STEM,
veíamos que nuestros vectores no eran tóxicos, sino todo lo contrario, producían incluso un aumento del número de colonias hematopoyéticas, como podéis ver, y aquí en esta cuantificación del incremento, donde fundamentalmente se incrementaban los progenitores eritroides, que si recordábamos estaban disminuidos en los pacientes. Pero si algo sabemos que está muy afectado en los pacientes con DDA, es el desarrollo o la diferenciación hacia las células rojas maduras, es decir, los últimos pasos de la eritropoyesis. Esta diferenciación de la célula STEM hacia las fases más maduras es algo que nosotros podemos mimetizar en el laboratorio y que podemos medir mediante el estudio de una serie de marcadores de superficie mediante citometría de flujo. Por lo cual, nosotros cuando transducíamos las células, lo que hacíamos era emular esta diferenciación y mediante citometría de flujo éramos capaces de ver qué porcentaje de células estaban llegando a las fases más maduras de la diferenciación, vistas por aquellas células que son CD71 negativas, glicoforina positivas o 2,3,5 positivas. Como podéis ver, en el vector EGFP existía un menor porcentaje de células maduras que en el caso los vectores terapéuticos, que podemos verlo aquí también cuantificado. Como podéis ver, en esta fase de la diferenciación, con los dos vectores terapéuticos para tres pacientes diferentes, existe un mayor porcentaje de células que llegan a la fase más madura de la diferenciación. Finalmente, en aquellos pacientes donde tuvimos suficientes células, pudimos también trasplantar en células de ratón, en ratones inmunodeficientes, perdón, y medir que el injerto pues, se conseguía a largo plazo, como podéis ver, en los dos vectores terapéuticos y que existía diferenciación a todos los linajes de la sangre. Estas células, además, no solo eran capaces de injertar, sino que tenían un mayor injerto en el caso de las células que estaban corregidas con respecto a las células que no, que serían esta línea, donde veis el porcentaje de injerto de los dos vectores terapéuticos frente a la condición transducida con el vector EGFP. Y en estas células injertadas veíamos que se mantenía el número de copias del vector, es decir, las células se mantenían transducidas a largo plazo. Todos estos resultados son resultados que nos muestran la eficacia del vector, es decir, el vector es capaz de transducir y es capaz de revertir las características propias de la enfermedad. Estos son los parámetros que necesitamos para ir a un segundo paso o a un siguiente paso, que es la designación de medicamento huérfano. Como os he dicho, al trabajar en enfermedades raras, uno de los pasos que nosotros consideramos y que puede representar una ventaja a largo plazo es la obtención de la designación de medicamento huérfano. Como os he dicho, al trabajar en enfermedades raras, las grandes farmas no tienen mucho interés a veces en desarrollar fármacos para estas enfermedades. Sin embargo, son enfermedades que tienen una necesidad a nivel público y que afectan, bueno, pues a un porcentaje de la población. El obtener una designación de medicamento huérfano nos puede dar una serie de ventajas a la larga para el desarrollo de un ensayo clínico o para intentar ir al desarrollo de una medicina, y es que cara a las agencias pues se puede tener
una ayuda por parte de las agencias o lo que se llama un scientific advice, en el que se tiene una relación muy directa con la agencia. Además, puede suponer también una ventaja a nivel del mercado, puesto que la designación de un medicamento huérfano previene que en 10 años de la presentación o de la designación se pueda tener un fármaco similar, con lo cual, pues no es una patente, pero quizás es una manera de proteger el desarrollo que hayas hecho, ayudar también a comenzar las vías para administrarlo en pacientes de una manera muy regulada a través de los ensayos clínicos y que, cuando, por ejemplo, puede afectar a nivel pediátrico, también puede tener otra serie de ventajas y además puede dar o puede ayudar también en tener luego a la larga una dimensión global cara a trabajar no solo con la agencia europea, sino, por ejemplo, con la Agencia Americana del Medicamento o con la japonesa, que son, donde se están desarrollando los principales ensayos clínicos, en este caso de terapia génica. Entonces, por ejemplo, nuestro siguiente paso en esta enfermedad, en la anemia de Fanconi, en la anemia de Black Fan Diamond, pues sería obtener una designación de medicamento huérfano, como por ejemplo la que ya obtuvimos en su momento para la anemia de Fanconi o para la piruvato quinasa, que la obtuvimos pues tanto por la agencia europea como por la agencia americana. Con los datos que nosotros ya tenemos, que son los que acabo de mostrar, más algunos otros datos que todavía no puedo enseñar porque todavía no están muy preliminares, pero con esos datos nosotros podremos presentar la designación de medicamento huérfano. Una vez tenido esta designación, el siguiente paso, si veis en este esquema, para poder desarrollar el ensayo clínico, pues sería generar un documento, una documentación que se conoce como el dossier del producto en investigación. Y aquí os pego pues una tabla de la Agencia Europea donde se recoge pues parte de la información que es necesaria o de manera muy sucinta esa información que es necesaria desarrollar en este dossier del producto en investigación. Este sería el paso esencial que hay que dar para poder comenzar ya la formalización o el desarrollo de un ensayo clínico, la generación de lo que se conoce como el IMPD. En este documento, consta de muchos documentos, hay una parte que hace referencia a los datos no clínicos, en los que se recogerían no solo toda la información que os he contado, por ejemplo, respecto a la anemia de Black Fan Diamond, recogiendo la eficacia del medicamento, sino que también es necesario realizar estudios de seguridad. Por otro lado, luego aparte, hay que hacer un desarrollo de todo lo que es la calidad del producto que se va a desarrollar, de su manufactura, y si lo hubiera, de los datos clínicos que existan. Me voy a centrar ahora en la parte de los datos no clínicos que hacen referencia a la seguridad. Como os decía, una vez obtenido la designación de medicamento huérfano, para lo cual solo es necesaria la parte de eficacia, es necesario demostrar la seguridad de este fármaco que vamos a desarrollar. En el caso de la anemia de Black Fan Diamond, nosotros lo que queríamos demostrar era, por un lado, que el vector era seguro y, por otro lado, que la sobreexpresión de RPS19, que normalmente está muy regulada, no inducía toxicidad. Así, por ejemplo, ahora os voy a contar parte de los estudios
que formarían parte de nuestro IMPD en relación a la seguridad. Pues bien, utilizando células sanas de cordón umbilical, nosotros tradujimos esas células con los vectores terapéuticos y con un vector control para evaluar tanto la toxicidad del vector como la toxicidad de la sobreexpresión del gen. Analizando el contenido de progenitores, veíamos bueno, que no solo no eran para nada tóxicos los vectores, que el nivel de transducción era muy similar en todas las condiciones, como habíamos visto también en los pacientes, y que bueno, las condiciones de transducción eran muy comparables si vemos en el número de copias bueno, de colonias analizadas. También lo que quisimos hacer fue bueno, hacer expansiones in vitro de las células para demostrar que una vez transducidas las células no tenían una toxicidad o por el contrario una ventaja proliferativa por tener una proteína RPS19 más activa, y para ello comparamos las tres condiciones, las dos condiciones terapéuticas y la condición control con EGFP. Y como podéis ver, ninguno de los resultados en tres experimentos diferentes con triplicados pues muestra que haya ni por un lado toxicidad en las células ni por otro lado una ventaja selectiva en la proliferación. Asimismo, para analizar esta toxicidad a nivel in vivo y a largo plazo, estas células translúcidas control con los vectores terapéuticos se trasplantaron también en el modelo inmunodeficiente NSG y siguiendo los injertos, donde vemos que vemos niveles de injerto muy altos, cercanos al 80%, pues no vemos diferencias significativas a largo plazo en los trasplantes primarios, ahora estamos haciendo incluso secundarios de estos ratones, ni vemos tampoco diferencias a nivel de los linajes, es decir, no existe afectación en la diferenciación hacia los diferentes linajes por tener una expresión constitutiva de RPS19. En estos ratones donde el injerto es muy alto, también hemos medido bueno, un poco las condiciones generales de salud de estos ratones, midiendo por un lado el peso, donde veis que no existen diferencias a largo plazo, ni a nivel bueno, pues de los principales parámetros de hematología, lo que nos hace pensar bueno, pues que estos ratones están sanos, aunque todavía están bajo seguimiento. En estos estudios, que todavía no puedo mostrarlo porque estamos en ello, también es necesario analizar en qué punto se va a producir la integración del vector y si eso va a tener algún efecto sobre la célula hematopoyética, es decir, hacer un análisis clonal. De esa manera somos capaces de evaluar la seguridad del vector para transactivar genes colindantes o no transactivar, que es lo que esperamos en este caso, y evaluar que la integración del vector en células humanas va a ser segura. Esta parte pues, nos faltaría por hacerla todavía en anemia de Black Van Diamond. Bueno, no nos falta por hacerla, está hecha, pero estamos analizándolo. Y otro tipo de estudios que es necesario presentar a las agencias en la parte de estudios no clínicos son estudios de biodistribución. Estos estudios lo que nos permiten es evaluar a la hora de realizar una terapia génica en un individuo, cómo va a ser la diseminación del vector, no solamente en las células diana que nosotros queremos tratar, sino bueno, en todo el cuerpo. Es decir, que no va a haber una transmisión ni a línea germinal, ni a pulmón o a riñón, transmisiones o diseminaciones que puedan ser peligrosas.
Para ello existen un tipo de análisis tipo, una metodología que está descrita para los ensayos de terapia génica, que son los ensayos de biodistribución, en los cuales un número elevado de ratones se tratan con una dosis muy por encima de la que se trataría un paciente de vector. Y bueno, pues luego se trasplanta en receptores y se mide cómo es la diseminación de ese vector, demostrando que esos ratones tienen injerto y tienen un injerto como el que querríamos conseguir en un individuo humano. Tenemos que demostrar que las copias de vector o del provirus están en los órganos donde deben estar y no se diseminan en los órganos donde no tienen que estar y fundamentalmente a nivel bueno, pues de células germinales. Este es un ejemplo, por ejemplo, del estudio de biodistribución que hicimos para piruvatoquinasa. Son ensayos que llevan mucho tiempo en el mismo día y que requieren muchas personas trabajando en el laboratorio porque realmente pues, hay que analizar muchos parámetros. Una vez que tenemos estos resultados, tendríamos toda la parte no clínica que presentar en el IMPD. Pero también necesitamos demostrar cómo va a ser la manufactura de nuestro fármaco. Para ello, tenemos que cumplir con respecto a unas normas de calidad que son, bueno, las que nos requiere la agencia del medicamento de nuestro país o en este caso también europea o de Estados Unidos donde estemos realizando el ensayo. Y por esta razón debemos incluir toda esta documentación en este documento que os decía que es el dossier del producto en investigación o el IMPD, donde como veis pues, existe un índice muy específico de las cosas que hay que cubrir. Para ello, lo primero, ahora me voy a trasladar como ejemplo al ensayo de Fanconi, del cual ya habéis oído un poquito hablar cuando el otro día el doctor Juan Buren os lo explicó, por enseñaros los pasos que ya están hechos, porque claro, en la anemia de Black Fan Diamond todavía no hemos llegado a este punto, pero serían los puntos que nosotros tenemos que cubrir con esta nueva enfermedad. Lo primero que hay que presentar a la agencia es cómo es el diseño del ensayo, o sea, cómo se va a hacer la colecta, la purificación de células, si las células se transducirán de manera directa o no, y dónde se van a transducir. Además, hay que especificar todo el nivel de detalles de la manufactura, es decir, a qué tiempos las células se transducen, se preestimulan, cuáles son los materiales que utilizamos, en qué condiciones se transducen, cuándo se produce el lavado, la infusión de las células, y es necesario presentar bueno, pues cómo va a ser todo el esquema de la manufactura, como podéis ver aquí en un ejemplo de la manufactura de Fanconi, desde cómo llegan las células y cuáles son las características de calidad que tienen que tener para poder empezar la manufactura, hasta cuáles son las características o los ensayos de calidad que hay que cubrir para que ese producto pueda ser liberado y manufacturado para un ensayo clínico. Para esto es necesario pues, trabajar en un sistema de calidad. Yo os voy a contar un poco el sistema de calidad en el que estamos trabajando en el CIEMAT, que es CliniSTEM. Nosotros, pues antes de dedicarnos a los ensayos clínicos y cuando trabajábamos en la parte quizá más translacional, éramos capaces de transducir las células, pero no de hacerlo con la calidad o asegurando la calidad como para trabajar en un ensayo clínico. Por esta razón, pues tuvimos que desarrollar este sistema de calidad para la manufactura de productos que sean aptos para su uso en clínica. ¿Y qué son las condiciones que hay que cumplir para esto? Pues
hay que tener controladas todas las variables de la manufactura, desde que empieza el proceso hasta que acaba y se libera, así como todas las variables que pueden impactar en esa manufactura. Desde el personal, hay que controlar el personal. El personal tiene que ser altamente cualificado, estar validado. Los procesos también tienen que estar completamente validados. El entorno en el que trabajamos debe ser totalmente apto para el uso clínico. Debe haber un control de las partículas, del aire continuo, de los equipos. Es decir, es un sistema que continuamente evalúa la calidad de todas las variables que impactan sobre el producto terapéutico que vayamos a desarrollar. Y estas son características que hay que recoger en este documento del que os hablo, que es el IMPD, sobre el producto que nosotros vamos a producir. Es decir, este producto tiene que ser pues, trazable, tiene que estar validado y para todo esto tiene que haber pues, una documentación y un entrenamiento. Todos estos procesos son sujetos a todas estas actividades, es decir, a la trazabilidad, la validación, la documentación y el entrenamiento. Como podéis ver, pues es algo muy exhaustivo y para ello tiene que estar regido por un sistema de documentación muy estandarizado. Nosotros, bueno, pues nos llevó, diría, montar esto entre 2 y 4 años montar este sistema. Hemos generado, podría decir, más de 500 documentos que hacen referencia a la calidad, pues desde documentos maestros de cómo se debe manejar todo, el personal, las instalaciones, los equipos, a cómo debe ser la manufactura, registros donde se recoge toda la documentación para producir pues, un producto terapéutico, etc. Esto lo voy a pasar un poquito más rápido, pero es simplemente un poco pues, para que veáis el nivel de detalle de cada cosa. Nosotros trabajamos en unas instalaciones que están realmente controladas. Son instalaciones a las que no tiene acceso todo el mundo, sino que solamente el personal entrenado y validado puede entrar y eso todo se debe recoger en este documento que os digo que es el IMPD. Esa entrada debe ser con una vestimenta especial y siguiendo un protocolo especial que en cada paso, en cada una de las salas por donde vamos pasando, se va incrementando y tiene su propia regulación. Y como podéis imaginar, pues la gente que trabaja en estas instalaciones tiene que ser entrenada y tiene que recoger los pasos que va dando. Esto hace que bueno, el trabajo en GMP o en lo que es apto para el uso clínico muchas veces sea muy similar a lo que hacemos en el laboratorio, pero lleva pues muchísimo cuidado y bueno, pues mucho tiempo. En este IMPD también hay que recoger las instalaciones donde, por ejemplo, se va a producir el medicamento. Aquí tenéis un ejemplo de nuestras instalaciones. Hay que recoger incluso cómo es la entrada y salida de personal o la entrada y salida de materiales para que os hagáis una idea de la exhaustividad a veces de la documentación que es necesario producir para poder producir un medicamento. Y bueno, pues aquí veis todos los procesos que están controlados. Esto sería un esquema, por ejemplo, de donde nosotros producimos nuestras células corregidas de manera aptas para el uso clínico. Esta es nuestra instalación, por aquí entramos y existen una serie de esclusas. Aquí es donde trabajamos con las células de los pacientes. En estas esclusas existen presiones diferenciales, de manera que donde trabajamos con las células del paciente está en sobrepresión con respecto a fuera para que no pueda entrar nada dentro de la sala, pero si os fijáis aquí pues tenemos una burbuja para que tampoco pueda salir nada de la sala.
Esto hace que realmente el control del trabajo pues sea muy exhaustivo, porque durante el tiempo que trabajamos hay que controlar todas estas variables. Como os decía, cuando entramos, pues la vestimenta no es la misma aquí, que aquí, que aquí, que aquí, y tenemos que ir incrementando la vestimenta que llevamos hasta poder tener los EPIs para trabajar con las células de los pacientes. Todo esto debe ser descrito, aquí veis el ejemplo de nuestra sala. Todo esto debe ser descrito en la documentación, así como el número de partículas que existe en cada una de estas fases. En cada fase nos tenemos que plaquear también para ver que estamos estériles, y en base a eso finalmente producimos un producto que, como veis, tiene una serie de requerimientos de calidad, pues que tenga una viabilidad, una esterilidad, un micoplasma, que sea eficiente en el número de copias que hemos transducido. Y antes de poder producir un medicamento de terapia avanzada, nosotros lo que tenemos que hacer es validar esto antes de producirlo. Para ello, lo que veis es aquí, por ejemplo, una validación antes de producir el medicamento, de tres validaciones, donde adjuntamos esta documentación en el IMPD y podemos recoger toda esta información para finalmente obtener el certificado que nos permita ir a un ensayo clínico. Con esto, toda esta documentación se recoge, y eso es lo que hace posible el desarrollo de un ensayo clínico. Y así pues habréis visto lo que el otro día os contó el doctor Juan Bueren, donde ya os contó todo el ensayo. Y yo resumo aquí en los ensayos que se han llevado a cabo, que es el ensayo en fase 1, donde se han tratado nueve pacientes, y el ensayo en fase 2 que estamos realizando ahora. Esto nos llevaría al punto de ensayo clínico, y luego habría una etapa hasta registro, pero con esto cubro las diferentes etapas que hay que llevar a cabo hasta poder llevar un medicamento a la clínica. Aquí veis un ejemplo de todas las reuniones, la transducción, nosotros trabajando dentro de la sala, o el primer paciente que se trató. Y finalmente, agradecer a todas las personas que como veis, están involucradas en todo esto que os he contado. Juan Bueren, que fue el coordinador del ensayo de Fanconi, Paula Río, que es una de las personas que más ha estado involucradas en el desarrollo de todo esto, los dos IPs que trabajan en este ensayo, el resto de colaboradores, así como, por ejemplo, las asociaciones de pacientes, que tienen un papel fundamental en las enfermedades raras, puesto que impulsan mucho la investigación y el conseguir muestras. En el caso de la anemia de Black Van Diamond, también aquí agradecer a las personas que están trabajando fundamentalmente en esta enfermedad, sobre todo conmigo, Yari y Manuel. Sus resultados son parte de lo que he mostrado, parte de sus tesis. Todas las personas del CIEMAT, la asociación de Diamond, por ejemplo, o en el caso de piruvato quinasa, donde no he mostrado resultados, pues todo el equipo que también colaboró. Y finalmente, gracias. Ahora, si queréis hacer preguntas, es el momento. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, doctora Navarro. ¿Cómo está? Muy agradecido por tan interesante discusión, tan interesante charla. Para todos los que me están escuchando, que están participando en esta tan descriptiva, tan detallada
descripción de todo lo que es los procedimientos importantes para llevar una idea a un protocolo clínico, es fundamental hacer hincapié en que la situación, que la situación en cada área pues requiere una serie muy importante de pasos a seguir, desde los análisis básicos a los estudios preclínicos, que es la parte traslacional, y algo que tan detallado y tan importante como nos lo ha descrito la doctora Navarro sobre lo que es el desarrollo ya clínico. Y espero que les haya servido muchísimo la experiencia. Yo le quiero agradecer públicamente a la doctora Navarro por tomarse el tiempo en hacer toda la discusión descriptiva de todos los pasos requeridos para poder validar un protocolo a nivel clínico. Y voy a iniciar con algunas preguntas. Para los que no conocen el área, y antes voy a hacer una aseveración. La doctora, además de tener una experiencia muy importante en anemia de Fanconi, piruvato quinasa, también tiene una experiencia muy importante en terapia génica de las porfirias, y hay algo muy interesante que desarrolló y que en algún momento nos contará también, que es sobre la inducción de células somáticas a células madres pluripotentes o las IPS, y en algún momento pues la comprometo desde ya para que nos cuente algo sobre eso y en qué ha parado. Doctora Navarro, mi primera pregunta está relacionada con los protocolos clínicos en enfermedades raras. Usted misma ha mencionado de que las enfermedades raras son muy poco frecuentes y eso podría generar un problema de negocio para las diferentes compañías que deciden invertir en protocolos clínicos, porque no es igual generar un protocolo clínico para un nuevo antihipertensivo que para una nueva estrategia de terapia a un grupo de enfermedades que por sí son menos frecuentes en la población. Yo quisiera que me dé su visión de cómo abordar la parte productiva en el sector farmacéutico en relación a los protocolos clínicos y las posteriores terapias masificadas a aquellos pacientes con enfermedades raras. Esa quizás no es mi parte de más experiencia, pero o sea, yo creo que si bien sí quería poner de manifiesto, o sea, que en relación pues a enfermedades como por ejemplo pues la diabetes o otro tipo de enfermedades que sean muy frecuentes, estas enfermedades no son el target más especial, ¿no?, de las grandes farmacéuticas. Yo creo que sí que recientemente, en los últimos años, sí que se está viendo un interés de las empresas farmacéuticas por la terapia génica, no solo en enfermedades raras, sino bueno, pues también para el cáncer, en los CAR, o en las enfermedades raras. Yo creo que también ha existido un hueco, porque si bien también son enfermedades mucho más minoritarias, como he dicho, son enfermedades que realmente son duras, normalmente son crónicas y bueno, conducen pues quizás a un deterioro del paciente y de la calidad de vida, y eso tiene un impacto no solo en el número de pacientes que se ven afectados por esta enfermedad, sino también en una parte importante de la sociedad, porque hay muchas familias que están afectadas por esto, no solo el paciente, sino muchas familias. Entonces yo creo que, bueno, que sí que tiene un interés realmente empresarial, como si pudiéramos decir, aunque yo no es la parte que me dedique, porque creo que sí que tiene un punto de explotación donde, bueno, también quizás el tratamiento de estas enfermedades no va a ser en muchos sitios, sino de manera global a nivel mundial. Y eso también pues puede hacer que se traten todos los pacientes mediante un medicamento de terapia génica posibles, ¿no?
Entonces, bueno, yo sí que veo un hueco en la parte empresarial que yo creo que sí que ha sido incentivado por los gobiernos en los últimos años, tanto en Europa como en Estados Unidos, pero obviamente, bueno, pues el impacto quizás con respecto a otros grupos de enfermedades como cáncer o como enfermedades mayoritarias, pues siempre va a estar ahí la dificultad. Eso es así. Sí, doctora Navarro, una pregunta referente a los protocolos preclínicos y clínicos o preclínicos que han avanzado sobre la anemia de Black Fan Diamond. ¿Cuánto tiempo estima, de acuerdo a la experiencia que se tiene previa en el centro, tener los primeros ensayos clínicos en pacientes para esta anemia? Bueno, pues nosotros ahora mismo estamos terminando de rematar todos los ensayos preclínicos necesarios. Yo estimo que en 2 años nos falta por conseguir toda la parte de las integraciones y de la seguridad, así como la designación de medicamento huérfano, pero sí que estamos muy dirigidos a hacer el desarrollo clínico. Y yo pienso que en 2 años podemos estar empezando el ensayo, quizás. Lo cual, o sea, sí que supone una ventaja grande respecto a los primeros ensayos que hemos realizado. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, en la anemia de Fanconi, nosotros llevamos trabajando 20 años. Ahora ya hemos tratado pacientes, pero es una enfermedad que nos ha llevado el desarrollo 20 años. Deficiencia en piruvato quinasa, podríamos decir que 17 años, y quizás en 17 o incluso 20 años, pero en la anemia de Black Fan Diamond llevamos trabajando 4 años. Entonces, yo creo que sí que el conocimiento de toda la traslación, que quizás ha sido una charla un poco más pesada que otra que sea de ciencia puramente, al meter toda esta parte regulatoria, pero sí que quería dar un poco la visión de lo que nosotros, que éramos un laboratorio que nos dedicábamos pues, a estudiar las enfermedades en el laboratorio, lo que hemos aprendido, yo creo que sí nos ha servido bueno, para llegar de manera más rápida a los pacientes, porque quizás en un plazo de 4 que llevamos más 3 años, en un plazo de 7 o 6, o sea, 6 años, hemos pasado de, bueno, pues de poder desarrollar un protocolo en 20 años a hacerlo en 6 o 7. Entonces, bueno. Sí, eso es muy positivo. Yo lo que quiero expresarle en este momento es que en absoluto la charla es muy pertinente. Nos muestra a todos los que somos del área de la salud y que trabajamos en ella, ya sea de manera académica, en investigación o en aplicación clínica directamente, que cualquier fármaco, ya sea biológico como en este caso, o químico como en la mayoría de los casos, requiere unos pasos enormes por recorrer y una vía enorme por recorrer antes de llegar a ser de uso masivo a nivel clínico. Es muy importante, nos lo ha dado en muchísimo detalle y le agradecemos de forma muy sincera toda la información que nos ha suministrado, porque todo lo que refleja los diferentes pasos de abordaje, el reconocimiento de estructuras, de procedimientos en cada ciclo que se aborda en el protocolo clínico, requiere un análisis muy, muy, muy sensato, muy específico, y es algo de lo que le quería dejar hoy a los estudiantes. No, una última reflexión, doctora, porque no veo ninguna pregunta más por acá en el chat que nos quiera dejar. Bueno, pues yo creo que desde el punto de vista de un investigador, como lo que soy yo, pues quizás sí que es verdad que esta parte a mí, por ejemplo, me resulta más densa o más dura, en el sentido de que no me resulta a veces tan interesante. Pero realmente sí que considero que el aprendizaje de todo esto
me ha permitido tener una visión mucho más amplia de lo que es la investigación y a lo que puede llevar. Y yo creo que eso redunda en que quizás esta visión nos permita también a la larga hacer una investigación mejor y más dirigida a que al final se aplique a pacientes a veces. Pues muchísimas gracias, doctora Navarro. Ha sido un placer para nosotros contar con su asistencia esta mañana, esta tarde en España. Y nos queda otra cosa sino que despedirnos y agradecerle nuevamente por tomarse su tiempo en contarnos las cosas tan interesantes que nos tiene que contar y que nos ha contado sobre lo relacionado a lo que es los protocolos clínicos que llevan a cabo en este momento en el centro en colaboración con diferentes centros y empresas privadas. Muchísimas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por atender. Gracias. Vale, hasta luego. Hasta luego.